Reciban un fraternal saludo de parte de la Asociación Médica de Antioquia. Hoy queremos comunicarles los resultados o conclusiones que tuvimos sobre la convención colectiva que fue negociada en el Hospital Alma Mater el 5 de junio de este año. En ella tuvimos unos resultados que son relevantes y el primero que quiero informarles es alrededor de que pudimos por fin conseguir que el 99% de nuestros afiliados ya tengan contrato indefinido dentro de la empresa. Eso fue una lucha que hemos tenido desde el principio, de que Asmedas tuviese presencia dentro del hospital y por fin lo hemos obtenido. El otro elemento importante es estos derechos que tienen todos los afiliados a días de descanso y a una remuneración económica según la antigüedad que estén gozando dentro de la empresa. Entonces tenemos remuneraciones de tiempo y dinero para 5, 7, 9, 11 años. Pueden ir a reclamarnos a Talento Humano y allá les darán las orientaciones para que puedan gozar de esto. Eso no exime los mismos derechos que por antigüedad ofrece la empresa. Y dándole continuidad al informe sobre lo que fue la firma de convención colectiva entre Alma Mater y Asmedas, también hay uno de los temas que estuvimos trabajando fuertemente fue el de el reconocimiento de los derechos de los compañeros que se exponen a energía ionizante. Estamos hablando de los compañeros de cirugía endovascular, ortopedia, radiología intervencionista, neuroradiología, etc. Estos compañeros no se les está reconociendo su derecho a las dos vacaciones al año y a que se puedan pensionar mucho más temprano. ¿Cómo se establece en el decreto 2090? Desafortunadamente, Alma Mater está incumpliendo con una ley, con un decreto, que por cierto, este año se pierde vigencia, pero que sigue todavía teniendo un valor legal y que no se puede dejar de cumplir por el hecho de que se le den las suficientes protecciones y garantías para que haya menos exposición de los compañeros a este tipo de energías que producen tanto daño a su salud. Efectivamente, el decreto 2090 pierde, que fue hecho en el año 2008, pierde vigencia en noviembre de 2024. Hay un grupo de congresistas que están presentando la ponencia para que siga teniendo continuidad y que se brinden garantías que den la posibilidad de su cumplimiento. No solamente Alma Mater viene incumpliendo, también buena parte de los hospitales. Los médicos que trabajan con energía ionizante no están recibiendo, gran parte de ellos, las garantías legales para el cumplimiento de sus tareas laborales, que ya lo habíamos descrito, tienen que ver con pensión temprana y con vacaciones adicionales. Llamamos a apoyar. Asmedas se une a la Asociación de Radiólogos Nacional y a los patólogos y a todos los colegas que se encuentran expuestos a sustancias cancerígenas, probablemente cancerígenas, y a energía ionizante, para que demos la pelea y se les brinde las garantías legales y las condiciones mínimas que les dé la posibilidad de que su trabajo no les cueste la vida, como hasta ahora ha venido sucediendo con muchos profesionales de estas ramas y de estas especialidades. Y siguiendo con los elementos en los que pudimos ganar para los afiliados en la negociación entre la convención colectiva firmada por Alma Mater y Asmedas, les recordamos que por todas las actividades privadas solicitadas por los afiliados de Asmedas a Alma Mater habrá un descuento del 20%, cualquiera de las actividades clínicas que se soliciten. Pero no todo fue ganancia. Seguimos insistiendo en la restitución laboral de Luis Fernando Monsalve, a quien se le acabó el contrato por el único hecho de pertenecer a Asmedas.
terminó sufriendo las consecuencias el compañero Luis Fernando Monsalve de una retaliación contra el sindicato Medas, porque no hay otra explicación, no tenía medidas disciplinarias, no tenía llamados de atención, solamente por ser Medas, y seguimos insistiendo en su restablecimiento al trabajo.